20 minutos después. Buenos días, ¿cómo están mis chicas, mis chicos? Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, por aquí andamos ya medio, me puse un poquito de base de cobertura y un poquito, ni me hice las cejas y me eché un poco de rímel y estamos listos para irnos a entrenar. Empezamos, casi no les he hecho videos en el gimnasio porque les he comentado y les he contado que me estreso un poco como haciendo los ejercicios y blogueando y así, pero les voy a estar grabando un poquitito de las cosas que estoy haciendo en el gimnasio porque sé que muchas personas ya inician el 2021 haciendo ejercicio, quieren ponerse en forma y todo eso. Entonces, pues vamos a ver si les comparto unas poquitas rutinas de las que yo hago. No les voy a compartir así como mucho porque les digo que pues para mí el ejercicio es como una forma de desestresarme. Entonces, vamos a ver, este es el primer día que voy a ir al gimnasio en el 2021. No sé qué tan lleno esté. Mi esposo va súper en la mañana, pero yo estoy yendo ahorita a la 1 de la tarde. Ya es la 1. No voy a hacer mucho hoy, voy a hacer poquito cardio y voy a hacer brazos y eso va a ser todo. Pero sí quiero hacer, bueno, quiero hacer más cardio y vamos a ver qué tal nos va este día. Tengo que ir a dejar también un poco de, bueno, unas 2 cajas del reciclaje y también tengo que ir al correo a dejar una cajita que tengo por aquí y pues nada, vamos a comenzar a ver qué tal nos va el día de hoy. No les conté que me cambié de gimnasio. Estábamos, estábamos con mi esposo viniendo a Planet Fitness, pero nos cambiamos a otro porque en este otro gimnasio hay clases de como de kickboxing, hay clases como de hot yoga y cosas así. Entonces vamos a ver si es que me meto en una de esas. Me dijo mi esposo, porque él vino ya a las 4 de la mañana, me dijo que había estado el gimnasio a full de gente en esas clases. Entonces, para poder inscribirte a esas clases, tienes que, para poder entrar a esas clases, tienes que inscribirte antes. Entonces, voy a ver si me dan aquí una hojita, a ver qué clases nomás tienen para poder inscribirme, a ver en cuál entro y a ver si es que vengo así súper en la mañana para que me dé tiempo de hacer todas las cosas el resto del día, porque sinceramente, como les digo, pues si uno quiere algo tiene que buscar la forma, el día, la hora, el momento, lo que sea, para poder conseguirlo. Yo subí esta Navidad y todo esto 7, casi 8 libras y estoy como que no, porque, pero las vamos a bajar súper rápido a lo que nos dé, ¿verdad? Nuestro cuerpecito aquí. Entonces voy a tratar de buscar a ver qué, cómo me organizo, porque no puedo hacer los videos de los cupones y estar en el gimnasio hasta muy tarde o venir muy tarde porque no me da el tiempo. Tengo que ocuparme de Mateo, tengo que ocuparme de la casa, tengo que ocuparme de todo. Entonces como que no me da el tiempo. Entonces, si tengo que despertarme a las 4 de la mañana, a esa hora vamos a venir a entrenar fijo. Entonces vamos a dejar unas 2 cajitas de reciclaje que tengo aquí y tengo que ir a dejar esto para el correo porque son regalos de Navidad que no alcanzamos a ir a dejar por tanto ajetreo que tuvimos en la Navidad. Entonces no alcancé a dejar esas cositas, entonces vamos a ir a dejar eso al correo de una vez antes de ir a la casa, cambiarme, bañarme y todo lo demás. Entonces vamos a aprovechar el tiempo a todo lo que da. Vamos primero al reciclaje y tengo que ir a devolver unos pantalones que se compró mi hermano y le quedaron, no le gustaron como se le quedaron. Entonces, como él ya se fue, me toca a mí ir a regresar estos pantalones. Son de la tienda de American Eagle. Vamos a ver. Y también, antes de que se ponga más frío, me toca ir a lavar el carro. Ya no sé cuántas veces he lavado este carro en todo este invierno, pero está terrible. Y como aquí hay sal, entonces
No se puede mantener el carro así, con la sal pegada, porque eso hace que el carro se oxide. Bueno, otra cosa que les quiero contar también es que me quiero pintar el cabello. No sé si me lo voy a pintar de un solo color o qué me voy a hacer con este cabello, porque pues tengo canas también ya. Bueno, es algo normal, así es la vida. Hay personas que nos llegan antes las canas, hay personas que no les llega nunca, pero bueno, a mí yo me tocó, entonces me voy a pintar el cabello. Voy a ver, que aquí hay un chico, un muchacho que pues que al parecer tiene tiene su salón de su no es un sí, su pues hace cositas en el pelo. En su casa. Entonces me recomendaron, no sé, déjenme aquí en los comentarios, ¿creen que tendría que hacerme de nuevo un balayage así mismo de este tono? ¿Cómo creen que se me ve? ¿Se me ve mal? ¿Se me ve bien? ¿Nos hacemos rayitos para ocultar las canas? No sé, lo que sí es que, lo único, lo que sí sé es que si me pinto el cabello desde la raíz, es un suplicio estar yendo y yendo y yendo y yendo a cada rato a que te retoquen las raíces y eso. Y yo soy bien descuidadilla en eso. A mí no me gusta estar metida en pues ahí en la peluquería. A mí eso no me gusta. Entonces, vamos a ver, ay, no sé, chiquillas, no sé qué voy a hacer. Pero lo que sí sé es que necesito de urgencia pintarme este cabello, porque aquí tiene un color y acá abajo tiene otro. Entonces, tal vez me lo pinte de un solo tono. Vamos a ver. Ya llegamos aquí al reciclaje. Vamos a dejar rapidito estos cartones. Y fuímonos para el correo. Vamos a ver por aquí. Tengo mi P.O. Box aquí en la cajita de información. Les voy a dejar la dirección. Si es que ustedes me quieren mandar una cartita y pues conocerme un poquito más. Este es aquí abajo, como les digo, les voy a dejar mi P.O. Box para que pues nos conozcamos un poquito mejor. Así que ahí estoy retirando unas cositas. Luego les muestro a ver qué cositas nos han enviado. Muchas, muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de enviarme un detallito, alguna cosita por ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahorita déjenme que voy a dejar esta caja y pues no puedo con todo y el teléfono, así que vámonos adentro para enviar esta cosita de aquí. Este pobre mall que vengo está más vacío que la palabra, mis chicas. Cerraron un montón de tiendas aquí y casi no hay gente. La verdad, miren, aquí es donde me hago las cejas y ahí está Bath & Body Works. Todavía tengo unos cupones para esa tienda, no me he venido a gastar esos cupones. Y ahorita, miren, aquí era Victoria, así que tampoco ya lo cerraron. Por ahí eran otras. Hay bien poquitos sitios abiertos de sitios pues para comprar y así. Casi nada. Pero bueno, voy a ver aquí a cambiar los pantalones. Bueno, no, a devolver los pantalones, mejor dicho. Me quedé un poco sorprendida porque fue un proceso un poco raro para regresar la ropa. Bueno, no raro, me parece bien, pero no como los otros lugares donde pues no te permiten probar la ropa, entonces la regresas, ¿verdad? Cuando no te queda bien o algo así. Este fue un poco raro porque fui a regresar la ropa y la muchacha no tocó nada de la ropa, no tocó. Eran dos pantalones y me dijo, pues, déjame, escaneo. O sea, yo tuve que hacer todo, ella solo pasó la maquinita esa para escanear la ropa y nada más. Y luego tienen una cesta ahí para poner, me pareció súper bien eso. Muy, 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 muy bien. Ahorita voy a
Se me antojó un café. Y como tengo un café gratis de Dunkin' Donuts, porque hace un tiempo estuve compartiéndoles unos códigos en la en el canal de cupones que se podían poner y te daban un café totalmente gratis. Entonces ese código se me vence, creo que el 7 de diciembre. No, de diciembre. El 7 de enero. Entonces ahorita estoy pero antojadísima de un café. Entonces voy a pasar por uno a Dunkin' Donuts. Y luego sí ya a la casa, porque tengo que cocinar. No he cocinado nada. Y Mateo está en un partido de básquet hasta desde las 4 de la tarde empieza. Entonces yo voy a cocinar hasta que él vaya a la casa, ya tener todo listo. Voy a hacer algo bien facilito y les voy a mostrar también a ustedes por si ahí se les antoja cocinar algún momento eso. Sí. Ya viene nuestro drink free, que es lo mejor de todo. Cuponeras al poder. No, mentira, no se creen, mis chicas. Vamos. Thank you. Ahí está, pedí un latte de coco. Vamos a ver qué tal es. Primera vez que voy a probar uno de estos. Un latte de coco. No sé por qué. Bueno, sí sé, tal vez sí, porque hay personas que sí toman frío ahorita en este frío que hace aquí donde yo vivo. Está mucho frío. Y me preguntan, ¿quiere caliente o frío? Por supuesto que caliente. Hirviendo, le dije, señorita. Páseme hirviendillo el cafecillo. Bueno, déjenme, voy a mover esto. Quiero probar, no hay carros, así que vamos a ver qué tal está. Uy, está buenísimo. Latte de coco es. Latte de coco. Hay muchos que les gusta el chai, pero a mí no. A mí no me gusta mucho el chai. No, no. Hay gente que le encanta ese saborcillo, pero a mí no. Así que bueno, ahorita vámonos a la cocinada, mis chicas. Que tengo un pollo ahí que dejó mi hermano, que no lo hemos hecho. Entonces voy a hacer pollito con unas verduras ahí, papitas y listísimo. Quiero ver a ver si es que, no sé si es que irme a, quiero ir a hacer una compra en Family Dollar, pero No sé si me dé tiempo, porque sí quiero dejar ya todo listo para cuando Mateo llegue ya tener la comida hecha y no hacerlo esperar mucho, porque de ley llega muerto del hambre. Pero vamos a ver. Hay muchos carros que quieren darse un baño el día de hoy. Es que está, no está tanto frío, está como a 34, 33. Entonces, pues está bien. Les cuento, vinimos un día a lavar el carro también porque nos fuimos a Minnesota. Nos fuimos a Minnesota y vinimos a lavar el carro. No van a creer que una persona se quedó atrapada ahí en la mitad del coso este de lavar los carros. Se quedó ahí y yo me quedé como que nunca había visto a alguien que se quede atascado ahí, y yo me quedé asustada y dije, ¿cómo va a salir? No podía moverse la señora ni nada. Entonces yo me di retro porque yo era la última, y luego me di retro para avisar, y luego me di cuenta que adentro hay un como tipo letrero. Parece que eso suele pasar, entonces puedes llamar por teléfono para que te vengan a rescatar. Pobrecita, yo sí estaba asustada. Bueno, dije, miren, no puedo con estos pelos, bebés. Vamos a echarle una lavaduquis a el carro, mis chicas. Aprovechando que está caliente. Thank you.
días, bromas malas después. Para condimentar este pollo, lo que voy a estar usando va a ser mostaza, que le da un sabor en serio espectacular al pollo. Le voy a estar condimentando todo esto de aquí, ¿ok? Vamos a poner poquita mostaza, le vamos a poner sal en polvo, cebolla en polvo. Le vamos a poner a sal a gusto de ustedes. Ok, y le voy a poner esta pimienta que es diferente a la pimienta normal, o sea, es diferente porque este es peppercorn, ok, esta le da, es un sabor distinto, es un poquito diferente al resto. Entonces, eso es todo lo que hago y lo voy a mezclar. Me parece a mí que me va a faltar un poco de mostaza, pero vamos a ir bien, también. Vamos a mezclar y esto lo pongo a la plancha. Voy a poner un poquito de vegetales, pimiento, cebolla, que de hecho ya lo tengo picado. Me gusta tener picado eso con anticipación. Pico bastante, pero ojo que eso picadito se daña. Entonces, si lo usas a diario, como yo, pues está bien. Pero si lo vas a guardar por mucho tiempo, no te lo recomiendo. Pícalo cuando lo vayas a utilizar. Entonces, bueno, ahí está. Listo. Me parece a mí que le hace falta un poquitín de mostaza. Un apenitas de mostaza. Vamos a echarlo aquí. Y listo. Ahorita dejo esto que se condimente. Y voy a dejar haciendo ahorita mismo el arroz. Y hasta mientras voy a preparar una oferta para compartirles en el canal de cupones. Y listo, ahí está. Mi maridi nos puso a hacer unas papitas en el air fryer, pero como es perezoso, cortó las papas con esta cosa de aquí. Y mírenlo, tan pequeñitas que quedaron. Hasta no sé si les puso aceite, parece que ni les puso aceite ni nada. Les voy a mostrar. Porque pues él ya las hizo, pero parece que falta. Miren, yo le pongo este aceite ahí. Y no les puso nada, no les puso nada de lo que tenían que ir. Entonces, como este hornito hace de todo, entonces está en el air fryer 400. Y vamos a ponerle unos 10 más. Voy a poner a hacer el pollo ahorita. Me voy a calentar este poquito de café que me quedó. Y miren, les muestro esta máquina. Me compró mi esposo para desinfectar las llaves, el teléfono. Y aparte de eso, lo carga aquí encima. Creo que lo compró en Best Buy. Está súper bueno y aparte de eso te aromatiza el teléfono. Y ahorita está aquí adentro mis llaves del carro para no utilizar tanto sanitizer, las wipes de... Así que pues ahí lo tiene. Bueno, ahí lo tengo yo ahorita. Voy a hacer el... Ay, necesito sartenes nuevos porque esto está grave. Voy a hacer el pollito. Ya les mostré cómo lo alineé. Entonces, como me fui a comprar unas cosas para para los cupones, entonces ahorita lo único que voy a hacer es que voy a poner a freír el pollo. Igual lo frío con ese aceite, no tiene nada, la mostaza es bien baja en calorías y este aceite de aquí es lo máximo, así que vamos a estar haciendo eso y les voy a mostrar. Vamos a estar haciendo un pancake también. O bueno, mejor ese lo voy a dejar para el próximo video. Para que ustedes vean cómo se hace el pancake de proteína. Mi cuñada ya me dejó la receta. Bueno, mejor dicho, me mandó la receta. Entonces, pues sí. Ahorita vamos a estar haciendo. Y creo yo que vamos a ocupar más papas. Porque esas ahí no nos van a alcanzar para un bocadito. Entonces, ahora sí ya les lavamos las papitas. Y les ponemos mucho aceite de este. Le vamos a poner sal. Mi esposo me dio haciendo sus papas. Está bien porque él no sabe cómo,
cómo condimentarlas, pero pues está bien. Y orégano. Ustedes le pueden poner este... ¿cómo se llama? Este otro no es orégano, es perejil, que también queda súper rico, pero pues yo le voy a estar así. También pueden ponerle un poquito de pimienta y también queda bien delicioso. Y ya, y luego le ponen 20 minutos a 40, ya están mis llaves, ya les voy a mostrar cómo están. A 40 en el air fryer y eso es todo. Ya sacamos las papas, miren. Así salen y sí salen bien crocantes, no si se las comen en ese momento. Aquí está, este es el plato de Mateo. Yo le voy a poner unas cuantas papas ahí. Miren. Ok, ahí se come con salsa de tomate, mayonesa que no hay. Y ahí está, le faltan las verduras. Y este de aquí es el mío. Tengo 160 de pollo y aquí van a ir como, no sé, unos 200 gramos de papa. Y unas pocas verduras y listo. Una hora después. Y bueno, mis chicas, por aquí andamos, ya comimos súper rico y les acabé de hacer un en vivo en el canal mostrándoles este cepillo de Revlon. Déjenme, se los indico por aquí, se los muestro rapidito. Es este cepillo de aquí, miren, es este de aquí. Y está súper bueno el cepillo. Vayan a ver el videito, quedó aquí en el canal para que pues ustedes vean. Yo lo conseguí súper económico. Este cepillo es como una secadora, pero a la vez que te seque el cabello te lo puedes peinar. Yo de hecho me lo acabo de hacer ahorita. Es así como me quedó ya después de haberme bañado y todo eso. Traigo traigo también este aceitito. Ahí les compartí todo. Si quieren ustedes ir a ver ese video, pues estaría súper bien también. Y ahorita traigo también las bandas, estas de aquí de los dientes. Si me ven que hablo raro, es porque estoy con estas bandas de los dientecillos. En cada 6 meses me hago un tratamiento yo misma para blanquearme los dientes. No me causa sensibilidad, como mucha sensibilidad. Pero pues si es que a ustedes les causa sensibilidad esto de las tiritas, deben consultar a su médico, a su dentista, porque no todas las personas pues les sienta bien esto de aquí. Y también les mostré un poquito sobre las cosas que me estoy poniendo en el rostro para ver si se me rebajan un poco estas ojeras que tengo y un poquito también las líneas de expresión. Ustedes saben que la edad ya nos llega con el tiempo, entonces pues sí. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mañana estaremos pues en un videito más. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa esa campanita de notificaciones. Y pues bueno, ahora sí, mis chicas y mis chicos, después de un largo día, nos vamos a dormir. Que descansen. Las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.